Nietzsche, Oscar Deportes. Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. La verdadera vibración deportiva de la mañana. 8 de la mañana en punto, buenos días. Buenos días, un abrazo para todos. Aquí estamos, gracias a Dios, gracias a Dios. En Oscar Deportes, el Oscar de los deportes, hoy jueves 3 de noviembre del año 2022. Aquí estamos, gracias a Dios. A través de Radio Libertad, la frecuencia 600 en todo el Caribe colombiano. Saludos para Chucho, para todos los oyentes de Radio Libertad. Estamos a través de mi Facebook, Oscar Forero Jaramillo. Recuerde, si está viendo el programa por mi Facebook, Oscar Forero Jaramillo, o mi fanpage Oscar Deportes, un like, me gusta, compartir y siempre sus comentarios que los leo acá en mi programa. Estamos por Camerino y Neorista, Camerino Deporte Radio, si lo está viendo el programa por allí, enviar estrellas a Camerino. Estamos por Sí Soy Tiburón, siempre Rojiblanco, Información Rojiblanca, Junior de mi vida, la banda del Tiburón, punto deportivo, metrópolisfm.com, Juniorista de Corazón, pasioncaribeña.com, Junior Club India, Noticias de mi Junior, Comando Tiburón, Junior de mi alma, Fortaleza Tiburón, la Tribuna Rojiblanca, Fútbol y más Fútbol, Shark News, Sin Referee, Junior Noticias y Rueda la Pelota, una humedad tremenda. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de la pérdida del Junior ayer de la Copa Betplay. Vamos a hablar de, lógicamente, del planteamiento del partido por parte del técnico Julio Comesaña. Vamos a hablar de Millonario, vamos a hablar de la cancha del Campín, vamos a hablar del estadio lleno, vamos a hablar también de lo que dijo Comesaña en la rueda de prensa. Lo vamos a escuchar, yo sé que la gente está incómoda, pero lo vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque es costumbre en este programa escuchar al técnico para después, pues lógicamente, hablar de, comentar sobre lo que dice el técnico. Lo hacemos cuando gana, cuando pierda, cuando empate, lo hacemos aquí en Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. La verdad que, bueno, anticipar que el técnico Julio Comesaña dice que está tranquilo, que está tranquilo. Ustedes recordarán que yo vengo diciendo hace rato, desde que yo Comesaña, que Comesaña con sello gana y con cara no pierde. Él lo trajeron para salvar la Copa, llegó a la final de la Copa. Lo trajeron para salvar la clasificación, está en la clasificación, pero también ayer hay que decir que tiene mucho que ver Comesaña en la pérdida del partido de ayer y la Copa Betplay por parte del Junior, sin desconocer también a los jugadores que tienen su bastante porcentaje de responsabilidad. Entonces, Comesaña está tranquilo. Yo pienso que la afición no está tranquila. Ayer, 2 de noviembre, Día de los Difuntos, murió la esperanza de tener posibilidad de clasificar ya, desde anoche, a la Copa Libertadores, así sea la fase de grupos. Entonces, vamos a la pausa, vamos a escuchar a Comesaña y yo voy a dar mi opinión. Recuerde que mi opinión siempre trato de lo posible de acertar, de acuerdo a mi criterio, lógicamente puedo estar equivocado, pero mi interés es no que compartan necesariamente mi opinión, sino que la conozcan, y por eso yo le digo que escriban comentarios, porque me gusta escuchar sus comentarios, leer sus comentarios aquí en Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. Horrible lo del Junior ayer. Pero ya vamos a hablar de eso. Pero antes les recuerdo que Oscar Deportes es una presentación de Centro Comercial Buenavista, el Centro Comercial de los Barranquilleros. Entretenimiento, moda, sabores, compras, cultura. Buenavista es el Centro Comercial de los Barranquilleros. En Buenavista siempre hay un motivo. Centro Comercial Buenavista, el Centro Comercial de los Barranquilleros. Y no lo olvide, Mental Root. Por ahí alguien me escribe, para los junioristas, Mental Root de Laboratorio Borges, para toda clase de malestares musculares, para la práctica deportiva antes, durante y después, para el dolor de cabeza, para el problema del manguito rotador en el codo, el estrés en la nuca, Mental Root de Laboratorio Borges, no se deje confundir, para toda clase de malestares musculares. Antes de ir a la pausa, esto está bueno porque voy a dar mi opinión sobre lo que venía ocurriendo, sobre lo que ocurrió ayer y de lo que yo creo que puede ocurrir de aquí en adelante. Antes, recuerden que ayer hablábamos acá que el técnico Alexis Márquez había renunciado de Jaguares con todo el cuerpo técnico después de hacer un buen trabajo, viene siendo un buen trabajo, y ayer Jaguares sacó un comunicado donde salen 12 jugadores. Esa renuncia del técnico Alexis Márquez de Jaguares, a ese cuento le falta un pedazo que seguramente con el tiempo lo iremos a conocer.
con el tiempo lo iremos a conocer. Vamos a la pausa en Oscar Deportes. No se lo pierdan, que esto va a estar bueno. 8:05 en Oscar Deportes, el Oscar de los Deportes. Oscar Deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. Eselca es energía que une, transforma y hace bien. Eselca es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible. En sus obras, utilice el único vidrio que le garantiza seguridad y buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos al 373-4000. Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad Icontec. Recuerde, hasta el 31 de noviembre, hasta el último día de noviembre, descuento del 70%. El interés en moratorios de todos, escuche bien, de todos los tributos distritales y sanciones urbanísticas, 70% de descuento. Sí, señor, así sí paga seguro, así sí paga Alcaldía de Barranquilla. Yo hago Mercadona Olímpica y siempre busco los productos con el sello que dice Precios Rojos. Tienen el precio más bajo, siempre, con la variedad que me gusta y en los productos que necesito. Precios Rojos Olímpica. Llévalos y tu mercado siempre te sale más barato. Transelca le pone energía al Caribe. Transelca le lleva riqueza y bienestar a toda nuestra región. Vecino, las calles se ven limpias y bonitas, ¿eh? Claro, Bessy, se nota que pasó por aquí la AAA. Dan ganas de preparar desde ya las fiestas del barrio. Ahora nos toca a todos ayudar para no tirar basuras en la calle. Eso sí, vecina, ni papelitos, ni los vasos, nada de nada. En AAA estamos de tu lado, 24 horas dedicadas a nuestra gente. Las mejores salas de cine ya están aquí. Ven a Royal Films y diviértete con los mejores estrenos del cine. Ah, y no olvides vivir la experiencia Ultra, una verdadera pantalla gigante. Entérate de promociones y noticias siguiendo nuestras redes sociales. No te pierdas ningún estreno. Visita nuestra página web en www.royal-films.com. Royal Films, compartiendo emociones. CUC, Universidad de la Costa, acreditada institucionalmente en alta calidad. Resolución número 009521, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En Gases del Caribe tenemos una nueva línea de WhatsApp para atender tus solicitudes relacionadas con nuestro servicio. Escríbenos al 605-322-7000 y obtén respuesta inmediata. Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilado Superservicios. Vecina, ya vio que empezaron las obras. Sí, vecina, llegaron temprano. Es la AAA que está haciendo mantenimiento a las tuberías principales. Buen trabajo. Esto sin duda nos va a beneficiar a todos en el barrio. Y con este solecito, voy a llevarles agua a esos muchachos que trabajan duro. En AAA estamos de tu lado. 24 horas dedicadas a nuestra gente. Edúcate con calidad y excelencia en la Corporación Educativa del Prado de Confamiliar Atlántico. Matrículas abiertas en programas técnico-laborales con tarifas especiales para nuestros afiliados. Mayor información, Instagram, @ Corporación del Prado y Facebook, Corporación Educativa del Prado. Teléfono 605-385-3930, extensión 2807. Vigilado Supersubsidio. Oscar Deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. 8 de la mañana, 9 minutos en Oscar Deportes, el Oscar de los Deportes. Hoy jueves 3 de noviembre del año 2022. Yo siempre he manifestado que yo lógicamente comento
lo que dicen los protagonistas, técnicos, jugadores, deportistas, pero mi opinión la formo con lo que hacen, ¿cierto? Con lo que hacen, porque hablando se dicen tantas cosas, ¿cierto? Se dicen tantas cosas. Ayer Comesaña dice que está tranquilo. Insisto, con sello ganaba, con cara no perdía. Él lo trajeron para ganar la reunión, la serie y pasar a la final. Lo consiguió con un sin entrenar y clasificar, y lo consiguió. Pues lógicamente que Comesaña, como yo les he manifestado, que inclusive lo toqué con el profesor Javier Castel López, cuando él habla como si fuera él, o sea, viendo a Junior desde una barrera, como si él no fuera el técnico de Junior, ¿cierto? Él habla con la tranquilidad del técnico que pase lo que pase, ¿cierto? Ya tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2023. Por eso yo siempre veo que él está tranquilo, demasiado tranquilo, muy filosófico. Antes de escucharlo, y a Cetré también en la rueda de prensa, porque repito, es costumbre, yo sé que algunos no, seguramente no querrán escuchar en este momento ser técnico, pero vamos a escucharlo para después dar mi opinión, ¿cierto? Al técnico Juan Cruz Real, o sea, salió de Junior, se le complicó la vida en Junior, futbolísticamente hablando, como técnico, en los últimos partidos, y terminó con su salida cuando comenzó a jugar con supuestamente tres en el fondo, que eran cinco y hasta seis, pero atacaba más de lo que atacó ayer Comesaña. Entonces Comesaña intentó ganar la Copa con lo que hizo o intentó hacer Juan Cruz Real con el equipo, pero todavía más defensivo, todavía más defensivo. Él señala, Julio Comesaña, ya lo vamos a escuchar, prácticamente responsable de la derrota a Dani Rosero, porque la pena máxima para mí existió. Eso pasa cuando te defiendes tanto, algo pasa, o es una falta, o el VAR, lo que sea. Y también porque estaba fuera de la cancha y yo no comparto eso. ¿Por qué? Porque Junior no fue goleado por Mario Sebastián Viera. Entonces, vamos a escuchar la rueda de prensa de Julio Comesaña y entramos en materia. Yo soy del pensamiento que Millonarios estaba en un bache de resultados. Jugaba bien, pero no la metía, no hacía goles. Junior, por el contrario, estaba en un bache y sigue en el bache de fútbol, porque los resultados se les estaban dando. Pero cuando tú tienes un bache de fútbol, no estás jugando bien y eres, lógicamente, ganador porque tu arquero siempre figura, pasan cosas como ayer. ¿Por qué? Porque renunciaste a atacar. Y ayer lo dijo en la rueda de prensa del martes en la noche previo al partido, hablando de la estrategia. Y fue muy filosófico Julio Comesaña cuando dijo, es que la estrategia es ofensiva o defensiva. Ya cuando yo le escuché, si lo comenté ayer, me quedó mi cosita, la espinita, que qué va a hacer, pero lo que hizo ayer, la verdad. Escuchemos la rueda de prensa. La primera pregunta la hace Sergio Llamas. Va a preguntar Sergio Llamas de Winsport. Gracias, Sebas. Profe, Edwin, buenas noches. Profe, ¿qué balance le deja esta final? ¿Qué balance le deja este partido? Es más, le pregunta más adelante que Edwin, la gente piensa que Junior regaló el partido. ¿Qué le faltó al equipo? ¿Dónde cree que de pronto estuvo ese detalle donde le faltó un poquito de más para llevarse el título? Gracias. Bueno, buenas noches. Yo no voy a hacer un análisis profundo porque ya esto terminó y no... Ahora prueba el micrófono. Hola. Pensaba que no se estaba escuchando. Y sí se estaba escuchando lo que decía Julio. Hay un periodista, Richard Martínez, de Barranquilla, que le dice eso, que el pensamiento de la afición en general en el ambiente es que Junior regaló el partido. Lógicamente, cuando se dice el regalo del partido, es que no hizo lo que tenían que hacer para por lo menos igualar la serie. Hola, ahora sí. O por lo menos ir al punto blanco de la pena máxima. 1-2-3. 1-2-3. ¿Sí? Tamarindo, dale, Julio. La historia. Bueno, vamos. No le hicieron un tipo como yo. Ya viene Julio Comesaña. Julio Comesaña, lo vamos a escuchar. No la vamos a escuchar toda la rueda de prensa, pero quiero que tengamos ya la idea, lógicamente, de lo que dice el técnico Julio Comesaña y Edwin Cetré. Edwin Cetré, que jugó mal, Cariaco jugó mal, pero yo creo que ayer, bueno, no es responsabilidad mucho de ellos. Escuchemos. No voy a entrar en un análisis profundo, primero porque acaba de terminar un partido que es una final, ya se acabó todo aquí. Y uno necesita también un poquito de calma y de ver mañana realmente las cosas, pero en términos generales
Yo no me voy insatisfecho con el equipo porque en un campo para nosotros más difícil todavía, muy bravo con un rival que creo que la Copa queda en buenas manos porque hizo un trabajo siempre que todo el mundo lo ha elogiado y hoy no gana 2-1, eso sí, con dos errores inconcebibles de nosotros. Porque el penal es una jugada insólita. Porque no había nada que hacer, nada, y se agarra y se empuja, nada. Y el otro, digo, cuando uno se sale de la cancha es para no volver en una lesión. No es esto, pasa seguido. Uno se puede salir de la cancha. En unas situaciones así extremas que faltan 8 minutos, o se sale y se cambia. Entonces, esas cosas, esos pequeños detalles hacen que ocurran cosas que no debieran ocurrir. Después del resto, fútbol, yo creo que, por eso le digo, Millonarios ha hecho se ha hecho acreedor a este campeonato, hizo 2 goles, tenía que hacer 2 goles, los hizo, y nosotros intentamos, en este momento que nosotros estamos atravesando, de algunas dificultades, intentamos por todos los medios de llevar el partido al terreno que nosotros queríamos llevarlo. No, yo no me voy triste ni nada, para nada, en absoluto. En absoluto. Buenas noches. Bueno, creo que en la final los pequeños detalles te hacen ganar partidos o te hacen perder, como pasó en esta noche. Creo que intentamos con las armas que teníamos dentro de la cancha, no se dio frente al marco. Y como te digo, la final es la que tengas, tienes que meterla, si no te cobran. Richard Martínez, del Gol que se vive, hace la siguiente pregunta. Gracias, buenas noches. Hola, profe. Hola, Edwin. Quiero preguntar al entrenador y al jugador, porque la sensación que hay en el ambiente, no solamente en este escenario, sino en Barranquilla, en la Costa Caribe, es que Junior regaló el título, que regaló la Copa. Y lo escucho a usted hablar y también entro como que en esa razón. ¿Qué opinión tiene Edwin y usted, profe, de lo que acaba de pasar esta noche? ¿O hay algo más que de pronto no supimos nosotros en la confesión de la nómina, en el parado de algunos jugadores en el terreno de juego? O sea, la sensación que hay es de que se pudo haber tenido una mejor presentación aquí en el Campín, sobre todo con lo que se vio en el segundo tiempo. Bueno, yo no sé la información que ustedes tengan y lo que opine la gente. La gente, cuando uno pierde, siempre está mal. La gente no está en el día a día ni el minuto a minuto, donde estamos nosotros todo el tiempo. Yo no puedo dar explicaciones antes de un partido por qué no juega fulano, por qué no juega mengano, porque cuando uno pierde, los mejores son los que no jugaron. Y cuando juegan, entonces no hay que ponerlos, hay que poner a otros. Entonces yo no sé, nosotros, el significado que regalamos el partido, no sé a dónde apunta. Me gustaría que fueran claros y digan, ¿en qué considera que regalamos? Que cometimos 2 errores garrafales, sí, eso es cierto. Si regalar el partido, dicen, por esa situación, es perfecto. Pero yo no vi al equipo parado, lo vi luchando a todos, intentando todo el tiempo, todo el tiempo. Puede ser que no esté con lo que queremos que está. No se olviden que vuelve Inestrosa con 2 entrenamientos. A cancha estaba Pacheco en el banco, no lo quisimos utilizar para no correr un riesgo en esa cancha de que se desgarre de vuelta. Y después pusimos jugadores en algunas zonas. En mi concepto, Vaca no era para ingresar a lo que íbamos a hacer nosotros. Vaca, tenemos que llevarle la pelota al arco contrario y nosotros no íbamos a tener un volumen de juego de esa magnitud como para estar permanentemente sobre el área de Millonarios. Sabíamos que no. Entonces lo dejamos allí a la expectativa y ubicamos 2 jugadores, Cariaco de media punta y C3 de punta, que intentaron, pero nosotros llegamos acá con dificultades, es la verdad, y seguimos con dificultades. Entonces yo me quedo tranquilo, no sé, yo no hace ni 2 meses que estoy en el club, ni 2 meses hace que estoy en el club. Y pareciera que la exigencia entonces para nosotros es quedar campeón de que de todo, ¿no? Hoy uno iba a ganar y otro iba a perder. Nos tocó perder a nosotros, hay que asumirlo, absorberlo, y el domingo ya habrá otra competencia. Sebastián Lemos, del Doc Sports, hace la siguiente pregunta.
Profe Edwin, con las buenas noches. Profe, preguntarle por algo que acaba de decir usted ahora, el tema de la exigencia de Junior. Dice que la exigencia dice ser campeón de todo, pero le quiero preguntar a usted, ¿para qué está este Junior? Ya se perdió ahora en Copa y se clasificó en Liga. ¿Cree que tiene equipo ahora para quizás llegar y pelear o ilusionar a la hinchada con lo que puede ser una final? Y para Edwin, bueno, este 2022 ha sido un año hasta el momento triste para Junior. ¿Qué decirle a la afición? ¿Qué decirle a toda la gente que siempre está pendiente de ustedes? Gracias. Yo no sé la magnitud de las cosas para las personas, ¿verdad? Para cada persona es diferente. Pero pareciera que lo de Junior es catastrófico. El equipo entró con 31 puntos, clasificó. Con 31 puntos. No sé cuál es el drama ni el problema. Clasificó. Se pasó a la final de la Copa y se clasificó con 31 puntos en la última fecha, como muchos que entraron chilingueando, y con qué, con 3 puntos más que nosotros. Entonces yo no sé cuál es el drama. No escuchan, no miran las alineaciones del Junior, no miran el plantel del Junior, cuántos jugadores tiene y cuántos están disponibles, cuántos hay hace rato afuera, 9 jugadores lesionados. Ahí está, aguantémosla allí. Tengo varias cosas que comentar sobre lo que ha dicho Comesaña. Primero que él dice, y es extraño, sobre todo extraño en Comesaña, que se perdió por Dani Rosero. O sea, primero dice eso, que se perdió por Dani Rosero, porque cometió la pena máxima, que para mí fue pena máxima, y sí es cierto que estaba fuera del terreno de juego, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Si lo tenía que atender, un golpe. Y tienen que salir. Cuando un jugador está por fuera, quedan con 10, inmediatamente el técnico y los jugadores en el campo saben qué tienen que hacer, mientras que el jugador regresa. Yo recuerdo que alguna oportunidad, creo que en Bogotá, frente a Millonarios, Rosero lo estaban atendiendo. ¿Y qué hizo Viera? Cosa que yo no comparto, pero ¿qué hizo? Se tiró al suelo para esperar que recuperaran a Dani Rosero y regresara pronto al terreno de juego y le hacía señal a Viera, apúrense, apúrense. Entonces no creo que se haya perdido por eso. Porque pongamos que no comete la pena máxima Dani Rosero. Pongamos que el jugador Rosero no sale del terreno de juego. Junior no merecía ir perdiendo el partido si el jugador destacado de Junior fue Mario Sebastián Viera. O sea, más que la responsabilidad que pueden tener los jugadores en el campo que la tienen, la responsabilidad para mí es del técnico Julio Avelino Comesaña. Porque lo que planificó para este partido importante, porque es importante, porque la gente soñaba con el título de la Copa del Rey, porque es obligación del Junior competir y tratar de ganar todo lo que participe. Y no ahora sacar pecho porque Junior clasificó con 31 puntos. Es que Junior clasificó con 31 puntos porque viene mal, ¿no? No fue una hazaña, era una obligación que clasificar de Junior en estos momentos. Pero clasificó raspando, ahora Julio viene y lo saca en la rueda de prensa. Pero ¿cuál es la tragedia si clasificamos? Si estamos en la final de la Copa, sí, es cierto. Es que estamos hablando que Junior venía ganando y no venía jugando bien. ¿Cierto? Y que tenía la oportunidad de ganar la Copa Betplay, que es la clasificación directa, la más cercana a la Copa Libertadores, así sea fase previa. Y eso que planificó Comesaña ayer fue algo horrible. Es más, si ustedes analizan, ubíquense la imagen en televisión cuando va a arrancar el partido. Apenas, pero revísenla, apenas el árbitro Roldán pitó inicio del partido, Junior, sin siquiera intentar atacar los Millonarios, corrieron todos a buscar el marco de Viera. Yo no digo que no fuera Junior a Bogotá planificando un partido inteligente, no nos regalemos, vamos un poquito acá, o de pronto los primeros minutos, pero después tratemos de proponer, tratemos de buscar. Junior ayer trató de no perder lo que tenía y renunció a buscar lo que necesitaba, que era que el partido lo lograra Junior igualar uno por uno, terminar ganando la serie
o por el contrario, en el peor de los casos, quedar 1-0 y ir al lanzamiento de la pena máxima o del punto blanco de la pena máxima. Para mí hay más responsabilidad del técnico Comesaña que lo de jugadores que la tienen. Que la tienen. La verdad que ayer lo que planificó Comesaña, algo increíble. Lo trató de hacer Juan Cruz Real, pero atacando. Y lo criticamos. Y la afición lo criticaba, pero atacando. Ayer lo hizo Comesaña, lo intentó hacer, pero sin atacar. Cariaco jugó mal porque no podía jugar bien, no tenía con quién. C3 jugó mal porque no tenía con quién. El único tiro directo con opción de gol de Junior fue al minuto 83 de C3 que tapó Montero. Entonces tú no puedes decir después de un partido que se perdieron por Rosero, cuando tú mandaste a los jugadores a hacer eso. Y recuerden, en el fútbol, el que sale a empatar termina perdiendo. Y es más, Junior 1-0 sigue defendiéndose. ¿Por qué? Con la esperanza de terminar 1-0, ir al punto blanco de la pena máxima. Definir y esperar que Viera, que se había destacado en el transcurso del partido, nos salde otra vez más desde el punto blanco de la pena máxima. Entonces, hasta ahora, yo diría que el 80-90, y cuidado algo más, de los partidos, 90% de los partidos que ha dirigido Comesaña, la figura ha sido Viera, incluso ayer se destacó. Yo no digo figura porque ayer no perdió, pero si no es por Viera, hubiéramos llegado con la bolsa llena de la capital de la República. Entonces, cuando yo escucho al técnico de Junior, Julio Comesaña, en la rueda de prensa, con esa tranquilidad, ¿cierto?, tratando como que de censurar a la afición porque la afición está dolida, porque la afición está golpeada, pues no puedo compartir eso. Y es el técnico, ¿cierto?, que considera, debe estar pensando Julio, que ya cumplió la tarea. Salvar la copa y llegar a la final llegó, y clasificar, y ya está clasificado. Entonces, para Julio puede estar pensando que, igual los dueños pueden estar pensando, bueno, nos salvó la final, llegó a la final, le ganó a Millonarios, va a disputar en Bogotá el título. Nos clasificó, logró su objetivo. Bueno, y para eso lo trajeron, pero yo, que estuve de acuerdo en que Comesaña llegara, por las circunstancias en que estaba el equipo, la verdad yo dije, bueno, lo va a meter a la final y lo va a meter a los cuadrangulares y Julio sacará ese fuego en el corazón, como decía mi colega y amigo, que en paz descanse, Fabio Poda Márquez, para buscar. Pero no. Ya le preguntaron ayer sobre el futuro de Junior en los cuadrangulares. Y da a entender que la cosa, que nos vayamos olvidando de la décima estrella, ¿cierto? Que nos vayamos olvidando de la décima estrella. ¿Por qué? Porque para buscar un título hay que tener con qué buscar el título. Y insiste Comesaña en que los lesionados, que eso es en parte es cierto, y yo sigo preguntándome por qué el departamento médico del Junior, ¿por qué demora tanto en recuperar a los jugadores que se lesionan? Por eso fue que Fuertear trajo al médico Javier Fernández y sin decirle a Comesaña se lo llevó a la sede y se lo presentó. Le dijo, Julio, a partir de ahora, Javier Fernández ingresa al cuerpo médico del Junior. No puede ser que otra vez hablar de que los jugadores no se recuperan, que otra vez que los jugadores están lesionados, que otra vez no tengo nómina. Pero es que la nómina la ha reducido Julio, ¿cierto? Porque anunció que los experimentados, que son los que han tenido a Junior en un sub y baja durante todo el año, eran los que tenían que sacar al equipo adelante, los experimentados. Entonces, él reduce la nómina, ¿cierto? Porque solamente va a utilizar los experimentados, y si hay 6 experimentados lesionados, pues entonces tendrá 12 o 13 experimentados nada más. ¿Por qué no? Oye, ¿por qué? Como técnico, oye, Barreto, ven acá, Barreto, vas a jugar en el Campín, esta es tu oportunidad, vas a debutar frente a Millonarios, porque necesito un muchacho joven, un muchacho que quiera triunfar. Pero no, comenzó con los 3 en el fondo, que eran, mejor dicho, como 8 defendiendo, y solamente adelante Cariaco
y el jugador se trae. Y después, cuando se ve que se le vino encima Millonarios, como era de esperar que se le fuera encima, implementó el 4-4-1-1 para tratar de subir un poco su jugar en zona 2, pero me imagino que él pensaría que podría Junior intentar buscar un gol en el marco de Millonarios, pero no es lo mismo los hombres que tienes para ser ultra defensivo, así cambia la estrategia durante el partido con esos defensivos porque no te van a atacar. Y entonces cuando Junior, ¿para qué mete a Vaca? Si él mismo lo dijo, Vaca no estaba en los planes porque nuestro planteamiento no estaba en nuestro planteamiento buscar el marco de Millonarios. Lo dijo Comesaña, no lo estoy diciendo yo. Voy a despedir a Chucho. Chucho, hasta mañana. Ya mañana nos metemos en el partido del Pereira frente al Pereira el domingo. Así que Chucho, hasta mañana. Los oyentes los espero por acá. Gracias Chucho, y a los oyentes los espero por acá, por todas las plataformas que amablemente retransmiten el programa. Entonces, él lo dijo. Vaca no estaba para este partido porque nuestro plan no era atacar a Millonarios. Entonces, ¿para qué llevó a Vaca? ¿Para qué llevó a Inestrosa? Sí, Inestrosa tiene un mes que no juega, correcto. ¿Para qué lo llevas? ¿Qué es mejor? ¿Llevar un muchacho como Barreto que tiene posibilidades, no está lesionado, está joven, tiene hambre de triunfo? ¿Que llevar, por ejemplo, a Vaca si no lo vas a utilizar? O poner a Inestrosa, que viene lesionado, ¿para qué llevas a Pacheco, Walmer Pacheco, si sabías que la cancha iba a estar mojada, porque esa cancha siempre está mojada, ayer llovió todo el día? No lleves a Pacheco. Entonces, oye, renuncia, inténtalo, renuncia a solamente a tener en cuenta a los experimentados y métele juventud, métele a ver qué pasa. Mira Millonarios, Gómez por derecha, Daniel Ruiz por izquierda, jóvenes. Entonces, la verdad, yo estoy lógicamente lamentando lo que ocurrió ayer, la verdad, lamentándolo, porque sí, Millonarios merecía ser campeón, sí, porque Millonarios tenía un bajón de resultados, Junior tiene un bajón futbolístico, lo lamento, pero, o sea, lo lamento aún más porque Junior no hizo todo lo que podía hacer para buscar ser campeón de la Copa del Play. Yo no sé si utilizar el término, como le dijo el colega ahí en la rueda de prensa, Richard Martínez, que uy, y la gente está pensando eso, cuando tú dices regalaste la Copa, no es que cógete la regalo, no, pero por la forma como planificaste el partido, todo favorecía a Millonarios. Mientras que el técnico de Junior, Julio Avelino Comesaña, metía gente atrás, Millonarios no estaba Pereira y puso a McAllister desde la primera línea y puso a Cataño y puso a, o sea, ofensivo, nunca traicionó su idea porque tiene idea, porque Millonarios tiene una idea de juego. Junior todavía no ha encontrado una idea de juego, así que yo por lo menos no comparto que el técnico Comesaña esté sacando pecho ahora porque clasificamos con 31 puntos, que porque llegamos a la final de la Copa del Play. Y Junior sí tiene que pelear todo lo que juegue. Junior tiene que aspirar a ganar todo lo que participe el Junior de Barranquilla. Yo, el técnico Comesaña habla como si él fuera un técnico de fútbol analizando la situación de Junior, no con él incluido, sino desde la barrera. Este equipo está fregado, este equipo está jodido, este equipo tiene lesionados. Oye, ayer se pasó todo el partido hablando con César Poveda, no sé por qué. No, como que no se entendían, no se ponían de acuerdo para tomar una decisión. Pero, y aparte de todo, decirle a la afición que él está tranquilo, es como si, por eso digo, él está, desde que llegó está hablando como si él fuera un analista de la situación de Junior y no el técnico de Junior. Es cierto que Julio no armó el plantel, es cierto que Julio no armó el plantel, pero él creo que tiene la capacidad, lo ha demostrado en otras épocas, para solucionar y no, o sea, no, que no descanse sobre el departamento médico, sobre los lesionados, el futuro positivo o negativo del Junior. Porque ayer, viendo el partido y escuchando a Julio Comesaña, mejor dicho, que nos coja confesados el domingo frente al Pereira, después frente a Millonarios, y después frente a Santa Fe, y después frente al Pereira.
hace poco, en una rueda de prensa, porque es que fíjese, en la rueda de prensa, ahora que está con Julio Comesaña de técnico, son diferentes a cuando estaba Juan Cruz Real. Cuando estaba Juan Cruz Real, yo me incluyo porque yo fui a varias reuniones, las preguntas eran fuertes, directas. Ahora no, ahora con Julio hay una armonía, una bacanería, una madre de gallo, pero, pues lógicamente, al fin y al cabo, él es el técnico y él tiene que responder. Él tiene que responder. O sea, porque repito, lo que dijo ayer, no, la verdad, no soy optimista para lo que viene. Dice Julio que hoy uno iba a ganar y otro iba a perder, claro. ¿Quién estaría más cerca de ganar? El que más intente ganar. ¿Y quién estaría más cerca de perder? El que no haga nada por ganar. Solamente cuando tú entras a la cancha y renuncias, en el fútbol hay tres resultados: ganar, empatar o perder. Si tú renuncias a atacar, estás renunciando a ganar. Te queda solamente empatar y el otro es perder. Y Junior, si tú te pones a analizar, Junior, no puede decir el técnico Julio Comesaña que se perdió por dos errores de Dani Rosero, que insisto, me extraña que lo haya echado al agua así públicamente, pero no es así, porque ¿cuántas pelotas sacó Viera? Si Junior se sale a defender y lo hace bien, que no creo que hubiera podido hacerlo bien ayer, pero pongamos, pues la pelota no le llega a Viera. Viera no tendría que salvar nada, pero o sea, Viera salvó 4 o 5 pelotas que iba para gol. Yo no puedo decir que Junior regaló la copa con mala intención, ¿cierto? Pero sí renunció a ganar la copa. En mi opinión, renunció a ganar la copa el Junior de Barranquilla. La verdad que Julio en otras épocas no estuviera así en la rueda de prensa, porque Julio Comesaña nos ha dado muchas cosas al Junior, ¿cierto? Sacado muchos jugadores, es el técnico más ganador, también es el que más veces ha venido, pero ayer tiene mucho que ver en que Junior haya dejado de intentar ganar, porque repito, pronto intenta y no lo logra, pero por lo menos no nos dio la posibilidad de ver qué hubiera pasado si Junior le juega un poquito más arriesgado, más atrevido a Millonarios. Ahora va a enfrentar al Pereira en su estadio, y Pereira es el equipo que mejor está jugando. Dijo textualmente, si no hubiéramos clasificado a los 8, no, fíjese lo que dice, si no hubiéramos clasificado a los 8, dice antes, hay que quedar campeón, escuchen bien, hay que quedar campeón cuando uno está preparado para quedar campeón. Hay que quedar campeón cuando uno está preparado para quedar campeón. Yo le hubiera preguntado, profesor, ¿Junior está preparado? De una. Dice, si no hubiéramos clasificado a los 8, no me iba a angustiar tampoco. Porque uno debe entrar a las finales para intentar ganar, fíjate tú, ¿eh? O sea, en pocas palabras, repito, si no hubiéramos clasificado a los 8, no me iba a angustiar tampoco, porque uno debe entrar a las finales para intentar ganar. No me engaño, o sea que Junior no tiene con qué intentar ganar, palabra del técnico. No estoy destrozado, es que no se trata de estar destrozado. Que la gente cuando hay derrota se mete bajo de la cama, que ellos no, ellos tienen coraje y van el domingo a jugar frente al Deportivo Pereira. Dice que llegaron a la final, donde participan los 36 equipos de la A y de la B. Y ganó uno, Millonarios, y los demás perdimos. Dijo Julio, yo me siento feliz. Ya voy a leer sus comentarios. Para mí es muy importante que conozcan mi opinión, pero más importante es conocer la de ustedes. Si estamos de acuerdo, bien, si no, mejor, porque así es chévere la polémica. Dice, yo me siento feliz que hoy fuimos invitados a la final. Por mérito propio, Junior llegó a la final. ¿Sabe por qué Junior llegó a la final? ¿Quién tapó el cobro en Santa Marta? Viera. La perdimos, hay que aprender de las cosas y solucionar. Bueno, entonces, no solamente uno queda preocupado por lo que pasó ayer, sino preocupado por lo que puede venir. ¿Cierto? Por lo que puede venir, lo que va a pasar ahora en el partido frente al conjunto de
el Deportivo Pereira. Bueno, y el, es así. Comesaña, pase lo que pase, es el técnico de Junior hasta el 31 de diciembre del 2023. Pase lo que pase. Las dos obligaciones que tenía Comesaña, o no obligaciones porque eran difíciles, aparentemente ya sobre la marcha, los objetivos de Comesaña, la tarea de Comesaña, se lograron. ¿Cierto? O sea que lo que hizo la directiva en ese momento le dio resultados. Le ganó la Serie a Unión, llegó a la final y clasificó. No de la forma que debería ser, ¿cierto? No debería ser así. No sacar pecho porque se clasificó con 31 puntos. Ni sacar pecho porque se eliminó a Unión Magdalena, que le ganó la Serie a Junior allá y acá. En cuanto al balance futbolístico. ¿Cierto? Entonces, ahora, para Julio todo es ganancia. Pero como la afición es del Junior y la gente quiere que Junior dé satisfacciones y que Junior pelee la décima estrella y quería que Junior fuera campeón de la Copa del Play, creo que Julio Comesaña sí tiene que tener en cuenta eso y no sentirse tan cómodo y tratar de solucionar. No decir lo que pasa. Esto es como con los comandantes de la policía en Colombia, en Barranquilla, en todas partes. O sea, hay un atraco, un asesinato. Entonces salen en todos los noticieros diciendo lo que pasó. Es que pasó que se metió el sujeto y disparó. No salgan a decir por cómo evitaron que haya tantos asaltos, tantos atracos. Ahora el partido Junior frente al Deportivo Pereira. El equipo que mejor está jugando al fútbol. Creo que no se me quedó ningún detalle. Entonces, ahora, Junior trató en el fútbol, y yo diría que en la vida, es mejor querer hacer las cosas. Llevándolo al fútbol, yo quiero salir a atacar, yo quiero ganar, voy a atacar, lógicamente me defiendo cuando tengo que defenderme, ¿cierto? Pero una cosa es querer hacer las cosas y otra cosa es tener que hacerlas. Yo, como Comesaña, vamos, yo quiero que el equipo salga a proponer, a manejar el resultado, pero no olvidar el ataque, a después tener que atacar, meter a Vaca cuando sabías que Vaca no estaba para ese partido, meter a Jesús Cabrera cuando sabes que no estaba para ese partido. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? La verdad que yo entiendo la afición. Yo soy juniorista, lógicamente, yo soy juniorista. Pero ayer el título fue para el proceso y la derrota fue para la inversión. Gamero, criticado, sobre todo por gente ajena a Millonarios, porque la hinchada de Millonarios ayer en el estadio está con Gamero, y cuando Gamero ha dejado de ganar algo siempre piden refuerzos, no la salida de Gamero. Ayer se demostró que cuando hay paciencia, ¿cierto?, cuando hay proyecto, se logran los objetivos. Junior invirtió y como viene invirtiendo los últimos tiempos, ¿cierto? Y los objetivos no se han logrado. No sé si lo que hablan de fracasos, ya dice que este es el décimo fracaso, en fin, pero de todas maneras yo pienso que Junior no hizo su mejor esfuerzo para tratar de ser campeón de la Copa del Play. Bueno, vamos a leer sus opiniones. Tenemos tiempo para leer bastantes opiniones. Me gusta conocer sus opiniones. Recuerde, si está viendo el programa por mi Facebook, Oscar Forero Jaramillo, o lo está viendo por mi fanpage Oscar Deportes, ya lo sabe. Like, chévere, like, me gusta, y compartirlo. Y un comentario, ¿cierto? Bueno, la casa está llena, muchos comentarios, vamos de una. Está Eusebio Ríos de La Victoria, dice, por ser así lo echaron del Medellín, y no dice nada de eso, viejo terco, y me dijo que sobre eso también. Luis me hace recordar, o el oyente que escribe esto, que Comesaña en Medellín también hablaba así. Recuerde que dijo, nosotros no tenemos nómina para la Suramericana, no tenemos nómina para... Edgar Villa, ¿cómo vas a colocar Inestrosa de titular si viene de una lesión y no viene jugando? ¿De acuerdo? Viejo Edgar dice, Oscar, todos vimos lo mismo y Millo estaba dando ventaja atrás para aprovechar. Ale Enrique Silva Zárate, qué comentario tan mediocre de Comesaña. Este señor no es más de ahí. Ahora vamos a quedar eliminados en el cuadrangular. León Alestrén dice 5-4-1. Y después cuando mandó 4-4-1-1, no entendían los jugadores. No lo entendían. Jorge Luis Rodríguez. Cariaco jugó mal. No tiene la culpa. C3 jugó mal.
no tuvo la culpa. Ellos trataban de hacer lo que sea, pescar en Río Revuelto. Jorge Luis Rodríguez Díaz, y yo pregunto, ¿y para qué metió a Biafra? Jorge Luis Rodríguez Díaz, la parla de Comesaña, Oscar, su palabra es como si él no tuviera responsabilidad de hacer campeón a Junior. Necesitamos un técnico con la misión. Estoy mareado, dice. Carlos Esteban Rivera Hernández dice, Oscar, Junior hizo un solo tiro al arco. Fue el minuto 83 de ese 3 que tapó Montero. Lo hizo en Estosa de tiro libre. Ah, bueno, ese fue otro, pero ese fue pasó por fuera. Pero uno que iba al marco fue de ese 3. Luis Castro dice, sigo sin entender qué le aporta ese 3 al equipo. Ahora lo tocan y se tira al suelo. ¿Cuántos balones perdió? Y Moreno y Biafra terribles. Y Comesaña no entendí a qué fue a jugar. Leo Meneses, 2. Oscar Junior siempre ha sido un levantamuerto. Abel Antonio Renazgán fue a defenderse, 5-3. Y Viera, defensa física, cobarde y quemado. Vicky Marte dice que cuando Julio llegó sabía ya que este año vamos en blanco de títulos. Edgar Rafael Roa Castañeda, Oscar, qué falta de respeto por parte de Comesaña. Para mi concepto debe dar un paso al costado. Se cree que más saben. Yo, desde que llegó Comesaña, Richo María dice, Oscar, no hay con qué. ¿Quién mete un gol? Bueno, primero tienes que atacar, tienes que planificar. Él dijo antes del partido que la estrategia de defenderse es una estrategia. Sí, pero defenderse para... Mira, en el fútbol, cuando tú tienes la pelota, la tienes para atacar. Y cuando pierdes la pelota, tienes que trabajar para recuperarla, pero recuperarla para seguir atacando. David Villarreal dice, Junior es sin fundamento y sin ideas claras. Muchos jugadores malos y, para rematar, un técnico malísimo. Bueno, son opiniones. David Villarreal, Junior sin fundamento. Bueno, ya lo leí. Vamos a subirlo por acá. Sí, señor. Richard Liscano dice, ese es el técnico que nos gusta en Junior. El que más ha ganado, somos mediocres. Siempre se ha dicho, y lo he venido comentando estas semanas, que hay una frase que hay que borrar de la historia del Junior, de lo que tiene que ver con Junior, es que lo del Junior tiene que ser sufrido. ¿Por qué? Ayer, ¿por qué fue sufrido? Por el planteamiento. Por el planteamiento. Cierto. Arney Valdemar Barrio Nuevo, esa final copa fue mérito de Cruz. Bueno, la verdad que no hay que decirlo, que Comesaña no entrenó ni siquiera para el partido en Santa Marta. Y ahora lógicamente aparece ahora la polémica, que si era mejor haber dejado a Juan Cruz o estuvo bien haberlo sacado. Lo único que sí yo puedo asegurar es que ayer hizo lo que se le criticó a Juan Cruz cuando colocó los tres en el fondo, pero lo hizo más defensivo. Por lo menos Juan Cruz intentaba atacar. Edward Ávila Pérez, Oscar, buen día. Si Comesaña dice que no tiene herramientas para competir, entonces creo que debe salir de 10 a 15 jugadores para el 2023. Dice Francisco Soto, buenos días, Oscar. Como Junior salga como salió con Millonarios en Pereira, lo clava. Técnico cobarde y terco, tiene un equipo para atacar y no lo hace. La nómina de Junior, Kevin Torres dice, Comesaña no hubo sincro. Fran Eduardo Pineda Gómez, Oscar, otro año sin la décima por culpa de los Char, por traer técnicos que no sirven, como Comesaña, como Juan Cruz Real, hubiera sido distinto. Pues así que siempre, y lo que menciona él, siempre le estamos diciendo que, esto es como, dicen que un televisor chino, ¿cómo es que dice? Que no lo arregla ningún técnico, aunque los chinos arreglan de todo. Aquí ha pasado Luis Fernando Suárez, no sirvió. Aquí estuvo Miranovi, no sirvió. Aquí estuvo Amaranto Perea, no sirvió. Aquí estuvo Gamero, técnico sensación. Aquí estuvo en Barranquilla Gamero y tampoco sirvió. Y Arturo Reyes no sirvió. Y el otro no sirvió. Y Juan Cruz. Óyeme, ese es un tema que tienen que sentarse los directivos a final de año, que tienen la buena intención, porque hay que decirlo, aquí los únicos que le invierten plata al equipo son los Char. Ellos, pero tienen que pensar la forma de invertir, porque a veces menos es más, ¿cierto? Vea usted lo que acaba de hacer Jaguares. Jaguares sacó 12 jugadores con contrato y sin contrato. Claro que ese cuento le falta un pedazo, lo sacó, o sea, de común acuerdo se terminó el contrato. Lucho María dice, 1000% de acuerdo con Comesaña, mucho paquete, así no juega nadie. Elías Forbes dice, perder es ganar un poco. Julio Maturana, Kevin Torres, Comesaña, no hubo sincro.
No hubo sincronización. Rubén Darío Figueroa Mendoza, saludos Oscar Comesaña, se le nota la soberbia en sus declaraciones, se siente seguro en el puesto. Lascarro Hugo dice, por aquí está Lascarro Hugo, si lleva a Inestrosa es malo, y si no lo lleva también es malo. Lo que pasa en Lascarro Hugo es que si él, sobre esto, si él lleva a Inestrosa, si él lleva a Pacheco, si él lleva a Vaca, es cierto que en los últimos tiempos los periodistas no tenemos la oportunidad de ver las prácticas, ¿cierto? Siempre hay algo reservado para el equipo que uno desconoce, ¿cierto? Entonces uno no puede decir, lleva a fulano, porque uno no sabe qué pasa en interna, cómo se están recuperando, ¿cierto? Pero Comesaña sí sabe. Si lleva a Inestrosa para un partido tan definitivo, es porque sabía o ya le había demostrado a Inestrosa que estaba bien recuperado. No lo estaba. Si lleva a Vaca a un partido tan definitivo, es porque sabe que le puede aportar. No había pensado utilizarlo porque lo dijo. Vaca no estaba para este partido porque no íbamos a atacar a Millonarios. Si lleva a Pacheco, es porque ve a Pacheco en las prácticas y el médico le dice, está listo para jugar. Ah, no, porque la cancha estaba mojada. La cancha en Bogotá tiene miles de años de estar mojada. Ayer llovió todos los días, ayer llovió toda la tarde. ¿Cierto? Entonces, preocupante lo que pasó ayer, claro que preocupante. Incertidumbre por lo que viene. Roberto Antonio, fuera Comesaña, dice, Fabio, a ver qué dice Fabio Arboleda, Comesaña es culpable de la derrota, 80 minutos para poner avances, eso no es justo, poner a Vaca, perdón. Iván Flores dice, hombre Oscar, ya está bueno de tanta carreta, señor Comesaña, que no siga más en Junior, es terco y sale a defenderse. Carlos Eladio Flores Chiquillo, el peor perdedor es el segundo, es mejor no haber llegado a la final. Mira que lo que viene ahora, pues lógicamente los argumentos, ojalá pueda explicarme bien lo que quiero decir ahora, los argumentos que ha expuesto Comesaña para hablar de lo que pasó ayer, de lo que viene pasando con el equipo, lo más seguro es que serán los mismos argumentos que va a utilizar de aquí en adelante si no le va bien. Algunos podrían decir que abrió el paraguas, ¿cierto? Porque para él ya haber clasificado de octavo con 31 puntos es un tremendo logro. Haber ganado la Serie 1 Magdalena en la final de la Copa, semifinal de la Copa del Play, es un tremendo logro. O sea, tarea cumplida. Y yo pienso que no es así. Esas son las cosas que debe tener un técnico en cuenta cuando asume la dirección técnica de un equipo como Junior. La verdad, yo lamento lo de ayer, y soy juniorista. Pero si nos ponemos a analizar lo que hacen, porque también analizamos lo que dicen, pero la opinión final es por lo que hacen, Millonarios mereció ganar a la Copa ayer. Hubiera sido injusto por el desarrollo del partido que Junior hubiese aguantado y la definición y salvar a Villar otra vez, hubiera sido injusto. Por lo visto en los partidos, aunque siempre se ha dicho que en el fútbol y en la vida a veces la justicia cojea, a veces llega, pero otras veces no llega la justicia. Yo sinceramente estoy algo preocupado por lo que puede pasar el próximo domingo y lo que puede pasar en los cuadrangulares. Porque todo cambiaría si los 9 lesionados se recuperan. O sea, me refiero a los argumentos de Comesaña. Tendría que recuperarse los 9, tendría que recuperarse completamente Pacheco, completamente Vaca, y tener a disposición toda la nómina bien física en cuanto a lesiones y en cuanto a la parte atlética, bien, para que el técnico Comesaña vaya a Pereira, por ejemplo, a proponer un partido diferente al que propuso ayer. Recuerden que Junior tiene en Pereira, no hay mucha altura, pero tiene que después visitar a Millonarios y Santa Fe. Lógicamente Pereira juega aquí con el conjunto de los Millonarios. A propósito de Millonarios,
Esto es información. Ya Junior sacó la boletería para los partidos de... Yo tenía por acá, ¿ven? Los partidos... Ya la boletería para los partidos de... El Millonarios, por ejemplo, ya hay un precio especial. Hay un precio especial para los partidos de Junior Millonarios. Para los abonados, un porcentaje, el 50%. Para que vayan comprando la boleta. Porque Millonarios viene acá... después del partido frente a Pereira viene otra vez Millonarios. Y curiosamente, porque siempre, lógicamente, tenemos que analizar el rival y tenemos, no podemos desconocer que Millonarios es el equipo que mejor juega en Colombia, ¿cierto? Pero curiosamente, lo que demuestra que sí se puede, el mejor partido que jugó Junior en esta era Comesaña fue contra Millonarios. El partido de ida de la final, o sea que sí se puede. Aquí salió a atacar a Millonarios y mucho tiempo del compromiso delució a Millonarios. O sea que sí se podía. Sí se podía cuando se quería. Repito, cuando sales a empatar, terminas perdiendo. Y si sales a defenderte y tu arquero es la figura, pese a que enganchaste... Mejor dicho, ayer no hubo transporte en Barranquilla porque el Transmetro Comesaña lo puso allá en la defensa de Junior. Y sin embargo, el destacado, porque no puedo hablar de figura cuando se pierde, el destacado fue otra vez Mario Sebastián Viera. Ahora, los goles. Sí fue pena máxima. El segundo. Estaba Rosero afuera, no puede decir Comesaña que porque estaba afuera Rosero fue que le metieron el segundo gol, que al fin y al cabo es el que termina dándole el título a Millonarios. No, si no está Rosero, eso se entrena, eso se trabaja. Cuando estamos con 11, cada quien sabe. Cuando está los jugadores ya sabemos, sobre todo teniendo tanta gente defensiva, que tenemos que trabajar por ese jugador que está afuera. Pero no, particularmente no me gustó. Que responsabilizara públicamente a Rosero de la derrota, porque eso muchas veces trae consecuencias en el camerino. A los jugadores no les gusta que lo desluzcan, ¿cierto? Son cosas que dicen que la ropa sucia se lava en casa. Y todo lo que yo he hablado de Comesaña no puede llevarme a mí a tratar de desconocer o de olvidarme o de negar la gran responsabilidad que tienen los jugadores. Por eso, cuando Junior estaba ya clasificado a la final de la Copa del Play y cuando Junior todavía no ha clasificado a los cuadrangulares, manifesté, y lo repito ahora, que pase lo que pase, esa oportunidad dije, pasara lo que pasara, si Junior llega a la final de la Copa y es campeón, si Junior clasifica y es campeón, aquí debe pasar algo para el próximo año. No sé si podrán pasar con Comesaña, si seguramente se volverá a invertir gran cantidad de plata, pero en la vida las cosas hay que hacerlas bien para que terminen bien. Aunque a veces, como decía mi colega y amigo que va de descanso, Cheo Feliciano, a veces en la vida las cosas se hacen mal y terminan bien, pero no debe ser así. Así que a los junioristas, la vida continúa, es cierto. O sea, estamos tristes, estamos no solamente tristes por lo que se perdió, preocupados por lo que hay que pelear ahora, que es la décima estrella a partir del próximo domingo en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la trasnochadora Querendona y Morena, ciudad de Pereira. Así que tranquilidad viene de tranca, partido jugado, partido comentado. Hasta mañana, muchas gracias. Los hombres pasan, las instituciones quedan. Siempre Junior, lo más importante Junior y su afición. Gracias, hasta mañana, cuídense por favor. Escuchen Oscar Deportes, el Oscar de los deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana.